queda aprobado el texto en sus términos. El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves casi por unanimidad la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los abusos sexuales a menores, prohíbe los desnudos integrales para determinar la edad de los menores que migran solos y el uso de la contención mecánica en centros de menores infractores, entre otras medidas. Casi todos los grupos parlamentarios han mostrado su apoyo a la ley y se han felicitado por ella, excepto Vox, que la ha denominado Ley Herodes. Traen ustedes, tras su trámite en el Senado, su ley Herodes, queriendo cambiar las normas de una sociedad para arrebatarnos el regalo más grande y hermoso que nos da la vida. Nuestros hijos. Pero la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha celebrado durante su intervención que esta ley salga adelante. Creo que el mayor éxito de esta ley es mandarle a la sociedad española un mensaje claro e inequívoco de que, sea cual sea el origen social, el género o el color de piel de los niños y las niñas, no es aceptable ninguna forma de violencia hacia ellos y hacia ellas en un Estado que sea digno del nombre de democracia. La ley además respaldada por una gran inversión. Más de 70 millones de euros están previstos en esta ley para que se pueda desplegar al máximo. Este Gobierno sí se toma en serio los derechos de los niños y de las niñas. Además, ha puesto en relieve la prohibición del síndrome de alienación parental o el refuerzo del carácter imperativo de la suspensión del régimen de visitas para el padre cuando el menor haya presenciado situaciones de violencia machista.